la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES, realiza su tercera reunión con el objetivo de brindar oportunidades, proyectos para los jóvenes. Sí, muy buenos días. Gracias a ustedes, la prensa, por estar pendiente del quehacer de nosotros los alcaldes y también los técnicos en cada alcaldía. Y te digo que es uno de los temas que somos pioneros a nivel nacional y así también Morazán, de estar actualizando a los trabajadores en la alcaldía para que podamos desempeñar un trabajo mejor, darle un mejor servicio a la población. Y tú ves ahí, siempre va con el tema de prevención, en el tema de cómo puedes ayudar a los jóvenes con los recursos que van a ser asignados y estrategias de cómo sacar adelante, en primer lugar, a los jóvenes de la violencia. El alcalde del municipio de Polorós es el presidente de Comures La Unión y nos brinda su información de la reunión que se lleva a cabo dentro del marco de dar oportunidades a los jóvenes de este departamento. Esto es bien importante, estos talleres para los empleados, concejales y alcaldes también, porque esto lo pone en práctica uno con los usuarios y también por la prevención ciudadana. ¿En qué consiste la prevención ciudadana? Primero teníamos otro tema que le llamábamos prevención a la violencia, pero no se oía muy bien, como que los violentos se ponían más peor, y entonces ya tratamos de cambiarle nombre. Es muy importante esto de convivencia ciudadana, son varios puntos. ¿Como qué? Un ejemplo, unos pocos. Canchitas de fútbol con los niños, tardes típicas, también gimnasios, ¿verdad? Y sacarlos a excursiones también a la juventud para tenerlo entretenido. Gracias a Dios nosotros lo ha dado resultado, que también no ha sido un pueblo violento, ¿me entiendes? Y nosotros hemos tenido violencia en Polorós porque han llegado de otros lugares, de San Martín, de Zacatecoluca, ¿verdad? Y como siempre la juventud, hay cipotes que son aficionados sobre salir y entonces a ellos los convencen. Se ha solicitado pues a través de... Esto no es nuevo, esto es hace años que se viene luchando a través de la gremial de Comures para poder obtener un incremento al FODE, ¿verdad? Entonces, siempre se ha venido luchando eso. En los diferentes municipios del departamento de La Unión se seguirán las reuniones de Comures. Con imágenes de Mario Zúñiga, reportó Rafa Guillén.